Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco la presencia en este evento a los subcomisionados, al comisionado, por supuesto también al señor visitador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a todos mis compañeros de gabinete y de gabinete ampliado, a los amigos y amigas de los medios de comunicación. Muchas gracias por su presencia. Hoy informo de los avances de reconstrucción con motivo de los daños ocasionados el 19 de septiembre de 2017 que afectó la vida cotidiana de nuestra ciudad. Las estrategias de gobierno de esta ciudad se han englobado hoy en 45 subprogramas que integran las directrices generales del programa de reconstrucción, de las cuales 36 están operando y actualmente se trabaja en la implementación de la segunda fase de las restantes 9. El proceso de resiliencia sísmica debe servir para apoyar a la gente ante eventualidades catastróficas. Debe ser una actividad permanente, dinámica, incluyente, que permita reducir la vulnerabilidad de la población y de los sistemas de una ciudad como la nuestra. Es un tema de planeación estratégica y, por supuesto, de innovación. Por eso la Ciudad de México ha creado la Agencia de Resiliencia y una Estrategia de Resiliencia. Por cierto, somos la primera ciudad en el país en hacerlo. Todo ello para la coordinación y colaboración entre las instituciones de la administración pública que permitan el diseño y ejecución de políticas, programas y acciones que contribuyan a la construcción de esta resiliencia. Nuestra agencia está en colaboración con diversas organizaciones como 100 Ciudades Resilientes, Banco Mundial, Bain & Company, World Resource Institute, la UNAM, la UAM, CEMOVI, CEDUVI, CEDEMA, SACMEX, Autoridad de Espacio Público, todas y cada una de las áreas de gobierno interactuando. Se establecen acciones de mediano y largo plazo, encaminadas a apoyar los procesos de transformación, de reestructuración de la ciudad para ser cada vez más resiliente, como lo mandata la ley. Es oportuno recordar que después del sismo del 19 de septiembre, llevamos a cabo acciones a través del Comité de Emergencias, que fue el órgano encargado de coordinar las tareas para concentrar información y para implementar acciones. Ahora esta labor está concentrada en la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente. Ella será la encargada de atender, encabezada por su comisionado, el conjunto de los daños ocasionados por el sismo y todo lo necesario para nuestra ciudad y sobre todo para nuestra gente. Son diversos los rubros que hoy, a 6 meses, hacemos un recuento de lo que se ha trabajado, de lo que se ha hecho. Hay mucho por hacer todavía, pero vale la pena recordar lo realizado, lo trabajado y, por supuesto, muchas de estas tareas que han quedado para la memoria en nuestra ciudad. En materia laboral, por ejemplo, se han visitado 72 centros de trabajo en los que se apoyó a 14.498 personas trabajadoras, de las cuales 7.569 son mujeres y 6.929 hombres. Para que los centros de trabajo fueran reabiertos una vez que contaran con el dictamen estructural y que se evitara poner en riesgo a las personas trabajadoras, así como que pudieran generarse despidos o descuentos salariales. El mayor número de los centros de trabajo, tal y como sucedió en el terremoto del 85, fueron talleres de costura. Y para garantizar la seguridad de esos centros, la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México está concentrada en inspeccionar 439 de estos talleres dedicados a la costura. Al día de hoy lleva 109. Y tiene programado concluir con esta labor para el mes de agosto de este año. Para garantizar la seguridad estructural de nuestra ciudad, diversas dependencias han realizado apoyos y acciones de verificación,
de obra en los inmuebles de la capital de la República. Así, el Instituto de la Seguridad de las Construcciones procedió a inspeccionar 13.000 inmuebles en diversas delegaciones de la ciudad, en las que destaca Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, que fueron las más afectadas por el sismo. Como resultado de estas inspecciones, se realizaron en 1.045 inmuebles dictámenes estructurales oculares, de los cuales 728 se presentaron al Comité de Emergencia de Protección de la Ciudad de México para su análisis y notificación al ciudadano a través de las delegaciones. En 317 se entregaron directamente al interesado. De estos dictámenes se detectaron 513 inmuebles en riesgo alto, 288 en medio y 244 en riesgo bajo. De lo anterior se observa que el 15.7% entran en el programa de demoliciones de la Ciudad de México, el 34.4% son considerados para programas de refuerzo y la rehabilitación de edificaciones y el 50.9% resultaron sin daños mayores. De la misma manera, en la Secretaría de Protección Civil se han realizado evaluaciones posísmicas de las condiciones físicas de 12.501 inmuebles reportados con daños para determinar el grado de riesgo, con la finalidad de atender las solicitudes realizadas por las delegaciones. Y con la Secretaría de Obras, más de 7.000 inmuebles catalogados como verdes. Con SEDUBI se brinda asesoría a los afectados para obtener su certificado de derechos de reconstrucción para afectados y se han emitido dictámenes para la Ley de Reconstrucción y Emisión del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo en su modalidad de reconstrucción para brindar acompañamiento a las familias afectadas de los edificios que colapsaron o fueron dictaminados para demoler. Hasta la fecha se han entregado ya 6 de estos certificados. Se tienen 22 en la entrega de próximos 10 y se pretende concluir totalmente esta labor para el próximo mes de abril o mayo. En el rubro de la atención social de la población, a partir del sismo del 19 de septiembre, se movilizaron más de 25.000 elementos permanentemente de la Secretaría de Seguridad Pública, 2.256 unidades, 3 helicópteros del ERUM, 260 rescatistas en 28 unidades. Se brindaron de manera inmediata 327 atenciones médicas y se coordinó la participación de más de 3.200 personas voluntarias. Se estableció una vigilancia de 496 inmuebles afectados, 30 campamentos, centros de acopio, 51 albergues, 18 centros de atención integral. En el puesto de mando único se ejecutaron más de 7.000 acciones de monitoreo mediante las cámaras y se coordinó la reparación de más de 223 fallas en los sistemas de semaforización. Como nos comprometimos, hoy hemos ampliado la cobertura de la alerta sísmica con la instalación de 1.000 nuevos altavoces en 448 colonias, escuelas, hospitales, oficinas, parques públicos, centros comerciales, centros deportivos y zonas de habitación de alta densidad. Actualmente la Ciudad de México está con una cobertura prácticamente total. Cuenta con más de 12.354 altavoces. Además, la actualización de la aplicación 911 CDMX para la difusión de la alerta sísmica hoy cuenta ya con más de 668.000 usuarios. El servicio público Locatel ha brindado más de 92.487 servicios. Actualmente se encarga de integrar reportes con los datos de la ciudadanía que solicita apoyo para cualquiera de los temas de reconstrucción. Para garantizar el derecho a la alimentación, hemos trabajado y hemos repartido alimentos a más de 600.000 personas. Del 19 de septiembre a la fecha, trabajamos con los comedores emergentes populares y comunitarios, de manera coordinada entre las dependencias y el gobierno y con el objetivo de promover y garantizar el acceso a los servicios de salud, se realizaron 839 atenciones hospitalarias, se formaron 17.900 brigadas médicas, dando 131.363 atenciones médicas y dentales y 26.276 psicológicas. Asimismo, más de 660.000 vacunas
aplicadas a la población derivado de estos hechos. Se atendieron a 2.660 personas adultas mayores en las zonas afectadas por el sismo, de las cuales realizamos 336 atenciones para nuevo ingreso al programa de pensión alimentaria y se brindaron 569 atenciones geriátricas y gerontológicas. Se brindaron también 266.414 servicios para la expedición de actas de nacimiento, búsqueda de datos registrales, constancias, por lo que tuvimos noticia, pues, de las pérdidas documentales de muchas de las personas. Esto representó un apoyo a la ciudadanía de más de 17 millones de pesos. Entregamos 3.347 testamentos, se brindaron 3.164 asesorías legales en diversas materias. A través del subprograma de compensación temporal, se apoyaron 37 proyectos para eso, para compensar con una ayuda económica a 6.630 personas que participaron en proyectos destinados a la reconstrucción de viviendas afectadas sin daño estructural, con un monto ejercido hasta el momento por más de 21 millones de pesos. Se otorgó seguro de desempleo. Se otorgó seguro de desempleo a quienes perdieron su empleo formal a consecuencia del sismo, más de 584 personas, y también se benefició con este programa a trabajadoras asalariadas del hogar que quedaron sin ingreso, a personas que sufrieron discapacidad temporal o permanente, inhabilitándolos para continuar con sus labores, y a 273 locatarios de mercados afectados. Con el DIF, a través de sus programas y acciones, hemos beneficiado a más de 299.000 personas que han sido afectadas por el sismo, 114.764 apoyos y servicios. En materia condominal y con el fin de fortalecer la cultura de la prevención y protección civil, en condominios y unidades habitacionales, se han capacitado a 731 personas en el diseño de los planes familiares de protección civil y primeros auxilios. Y se ha logrado elaborar 3.000 planes familiares de protección civil, 13 mapas de riesgos para el mismo número de unidades habitacionales, entregando adicionalmente 214 radioreceptores de alertas sísmicas. Además, se han constituido 179 comités de seguridad y protección civil para estas unidades habitacionales. Con la Fundación Carlos Slim se firmó un convenio para construir 400 casas de 84 metros cuadrados, de las cuales 200 corresponden al gobierno de la Ciudad de México, representando una inversión de 50 millones, y las otras 200 están a cargo de la Fundación. Las familias beneficiadas se encuentran en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Se otorgaron un total de 3.093 servicios, entre los que destaca la asistencia legal, psicológica y de trabajo social a víctimas directas e indirectas de estas zonas que acabo de mencionar y otras de la propia ciudad. Atención integral en módulos de reconstrucción, 84 apoyos funerarios, 33 expedientes que están en elaboración aún de otros apoyos económicos. En el rubro de la Procuración y Administración de Justicia se iniciaron 206 carpetas de investigación, de las cuales al día de hoy quedan 38. Los jueces de control han decretado 17 órdenes de aprehensión y se tienen a la fecha iniciados procedimientos penales. Una vez pasada la etapa de emergencia a la que se refería el doctor Perló y concretamente en lo que corresponde a la tarea misma de la reconstrucción de la Ciudad de México, se comenzó con esto, con un periodo de rehabilitación estructural, de reestructuración, en el periodo del trabajo normativo. Para ello, se publicaron lineamientos para la aplicación del procedimiento para rehabilitación estructural y reconstrucción de vivienda tanto unifamiliar como vivienda plurifamiliar en conjunto horizontal. Se trabaja también en los lineamientos para la aplicación del procedimiento de rehabilitación en edificios de vivienda multifamiliar que formarán parte del paquete de facilitación administrativa que la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación establece para reconstruir cualquier tipo de vivienda que haya sido afectada por el sismo. Vale la pena recordar también que fueron expedidas nuevas normas para edificación en la Ciudad de México, mismas que derivan del trabajo de un grupo de expertos en estructuras y en construcciones.
y que son ahora obligatorias en nuestra ciudad para todas las nuevas edificaciones. De igual manera, este grupo de expertos entregó las normas necesarias para llevar a cabo los reforzamientos de los inmuebles dañados por el sismo. Precisamente en esta tarea, en la tarea de la reestructuración, del reforzamiento de los inmuebles en nuestra capital, se ha trabajado y se han otorgado ya 2.675 créditos a través del crédito emergente para la reparación de vivienda con el INVI, un monto de más de 360 millones de pesos y vale la pena recordar que previamente se apoyó a 22.700 familias con el pago de renta que representó un monto de más de 156 millones de pesos. Estrategia que sirvió, dicho sea de paso, para evitar que se volvieran a consolidar campamentos como en el 85 sucedió en esta capital. También para evitar que se afectara la economía de la ciudad, atendimos a los negocios dañados por el sismo. Por ello se creó el programa de financiamiento de empresas afectadas por los sismos ocurridos en el mes de septiembre. Se otorgaron 1.589 créditos correspondientes al Fondo de Desarrollo Fondeso por un monto de 76.6 millones de pesos. Para el caso de mejoramiento de pequeños negocios también afectados por el sismo, se otorgaron 1.449 apoyos con un monto de 2.8 millones. Se hizo la revisión estructural de 115 mercados públicos de la Ciudad de México y se detectó que los más afectados estaban en la zona de Xochimilco y de Tláhuac. Para el resguardo de los bienes inmuebles de damnificados, se adecuó una bodega en un inmueble propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, en donde se resguardan estos bienes de los damnificados. En el trabajo de diversas delegaciones, con las delegaciones, ha sido una vinculación permanente. En Xochimilco trabajamos en 60 viviendas que ya están en proceso de construcción, 162 más que están en proceso de demolición y 75 que han realizado ya estudios de mecánica de suelo. En Tláhuac se identificaron 81 predios viables para construir, se han realizado 28 demoliciones, 53 que están en proceso y se han detectado y se han realizado ya más de 40 estudios de mecánica de suelos. Vale la pena también recordar que por primera vez en la Ciudad de México se está trabajando en el relleno de las grietas de Tláhuac, una demanda sentida de la población, no de ahora, sino de siempre. Se han invertido más de 1.5 millones de pesos para la compra de sistemas de captación pluvial, con lo que se ha beneficiado un total de 80 familias, de las cuales 50 están en Álvaro Obregón y 30 en Xochimilco. Se han otorgado más de 1.000 kits de autoconstrucción con montos de hasta 10 mil pesos cada uno. Las entregas fueron acompañadas por especialistas y con un apoyo del manual de autoconstrucción de empresas responsables y, por supuesto, de ingenieros. Con el programa Reconstruyendo Familias se atendieron a 295 niñas, niños y adolescentes. Esta es una parte muy importante del trabajo de reestructuración de la Ciudad de México. Es la tarea que tenemos por fortalecer y por volver más resilientes a nuestros niños y a nuestras niñas. Estamos hablando de 295 niños y niñas y adolescentes que pertenecen a 185 familias que sufrieron distinto tipo de afectaciones y por eso hemos brindado más de 1.299 acciones. Asimismo, para lograr resiliencia emocional de las propias familias, se implementaron las estrategias rescatistas de emociones e Infancia Reconstruye, en donde trabajamos con niños, niñas y adolescentes de manera permanente. En la tarea hidráulica de la Ciudad de México, fueron reparadas más de 2.698 fugas, 72 en tuberías grandes, con diámetros muy importantes. Seguimos también trabajando en la activación de 59 pozos para lograr beneficio a millones de habitantes, principalmente en las delegaciones Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac. Para mitigar la falta de agua a consecuencia del sismo, se entregaron un total de 717 millones de litros de agua potable mediante 64.397 viajes con camiones de pipas. Adicionalmente, se reconstruyeron 3.280 metros de bordos en la laguna de San Gregorio, que abarcan los bordos de San Sebastián y el Canal del Bordo. También se elevaron 500
20 metros en los bordos de la laguna de San Lorenzo y se instalaron dos bombas de 635 cada litro. Se ha trabajado de manera inmediata en la rehabilitación de la planta potabilizadora de Santa Catarina. En la infraestructura cultural, se intervinieron 89 inmuebles bajo el resguardo del Gobierno de la Ciudad de México y de las 16 delegaciones políticas, con apoyos parciales inmediatos por un monto de 19 millones. Se han atendido en coordinación con el Gobierno federal 40 inmuebles con valor histórico, lo que ha implicado 13 millones de pesos más. Derivado del sismo, se han trabajado también en 56 instalaciones deportivas, ejerciendo hasta la fecha 27.418.000 pesos. Para el caso de la infraestructura física educativa básica de nuestra ciudad, se han intervenido 1.224 inmuebles para beneficiar a más de 589.000 niños, niñas y adolescentes de la capital. Esto implicó en 2017 una inversión de más de 174 millones de pesos. Se reconstruyeron y rehabilitaron 150 espacios educativos. Con los recursos de Fonden se han atendido a la infraestructura educativa 272 inmuebles a través de apoyos parciales inmediatos. También en los trabajos de reencarpetamiento, esta es otra parte importante de la Ciudad de México, ahí hemos trabajado con más de 120 millones de pesos que han sido erogados ya en diferentes vialidades y por supuesto seguimos con un trabajo ya programado para lo subsecuente. El trabajo en demolición de inmuebles cuya afectación hizo imposible repararlos también fue realizado por la Secretaría de Obras y Servicios. Hasta la fecha se ha concluido con 28 demoliciones, todas y cada una de ellas sin que haya un solo incidente que lamentar. Llevamos esta tarea de manera sistemática, programada y ya tenemos nuevos logros que informar en esta materia. En materia de infraestructura de salud, para el caso de 7 hospitales que resultaron con daños mayores, han sido reparados en su totalidad, con una erogación de más de 20 millones de pesos, por lo que este rubro lo damos también por atendido y concluido. El Gobierno de la Ciudad de México, en apoyo de las familias afectadas y con la finalidad de que el periodo de crisis se redujera, también procedió a la reparación de inmuebles con daño menor. Lo que día a día fuimos informando como inmuebles catálogo verde, registramos más de 6.995 folios. Han sido visitados y registrados puntualmente el 61% de todos y cada uno de estos reportes. Para el caso de las afectaciones sufridas por el sistema de transporte colectivo Metro, les informo que han sido totalmente concluidos los trabajos de reparación de bardas, juntas constructivas, pisos, plafones, acabados en general, así como la sustitución de prefabricados de la línea 4 y la conclusión de las columnas y estructuras afectadas de las curvas 11 y 12 de la línea 12 del metro. En el campo, para el diseño del diagnóstico integral de la zona rural en polígonos de atención prioritaria y el estatus pormenorizado del sistema hidroagrícola de la zona patrimonial para la activación agropecuaria, se impulsan actividades productivas de las zonas rurales conforme a una política de apoyo sustentable, promoviendo la prevención y reducción de riesgos. En apoyo a la población rural e indígena afectada en el sismo, en las delegaciones Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Álvaro Obregón, se facilitaron espacios para la comercialización de sus productos agropecuarios y artesanales que apoya a más de 700 productores. También estamos trabajando con apoyos puntuales en cada una de estas zonas, con un programa y con un diagnóstico efectivo. Cada una de estas tareas lleva acompañado el presupuesto necesario y estaremos destinando los recursos a lo largo de este 2018. En materia de transparencia, la plataforma CDMX está concentrando información referente a los recursos que en el 2017 diversas unidades responsables de gasto solicitaron a efecto de hacer frente a las labores de atención del siniestro. Por eso hoy quiero anunciarles, a partir de hoy esta plataforma con la información 2017 estará liberada en la página de internet. Ustedes están observando ahora el video que realiza de manera gráfica la explicación de los recursos que han sido ejercidos
hasta la fecha. Concretamente, en esta encontrarán los recursos ejercidos 2017 para transparentar la erogación de los recursos destinados a la atención de la emergencia y reconstrucción derivados de los sucesos sísmicos. Así se logra que la ayuda de los apoyos y estímulos lleguen a quien verdaderamente lo necesita, y daremos constancia en cada uno de estos rubros que están viendo ustedes en el video, cómo es que se realizó la gestión gubernamental de atención a las personas afectadas por el sismo. Esta es una tarea que está supervisada y evaluada. En materia de este gasto de transparencia, la Secretaría de la Contraloría ha verificado más de 22.700 apoyos entregados en diversos programas como el INVI, para lo cual ha realizado más de 22.000 visitas a inmuebles, 4.813 que se realizaron en una segunda visita, y por supuesto continúa con la supervisión de cada uno de los gastos que se efectúan. Ustedes encontrarán en esta página los datos de cada registro que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Solo están inhibidos por un criterio de protección a datos personales, el número de cuenta y obviamente la designación nominal. Todo lo demás está ahí, lo pueden encontrar, está digitalizado y por supuesto está en un acceso que a partir de hoy debe estar ya liberado en la página de internet. En las acciones por realizar en el 2018, para el ejercicio fiscal 2018, el Fondo de Reconstrucción se encuentra previsto en los siguientes rubros. En el artículo 14 del presupuesto de egresos de la Ciudad de México, en su fracción primera, que se otorga por un monto de 5.000 millones de pesos, de acuerdo a lo establecido por la Ley para la Reconstrucción. En la fracción segunda, que se etiquetan recursos para la Agencia de Gestión Urbana, para Desarrollo Social, para CEDU y para el INVI, por un total de 2.754 millones de pesos. A su vez, la fracción tercera, donde destina recursos del FAIS, que deberán aplicarse de manera preferente a las acciones de reconstrucción por un monto de 1.018 millones de pesos. Y finalmente, la fracción cuarta, que se incorpora a una bolsa de 898 millones de pesos para reforzar las acciones de reconstrucción. Estos recursos se destinarán a distintas áreas de la administración pública para atender las tareas de reparación de infraestructura vial, hidráulica, de vivienda, educativa, actividades de demolición, desarrollo social, reparación de alumbrado público y de mercados públicos. Para el mejoramiento de pequeños negocios este año se ha iniciado el proceso para otorgar otros 1.000 créditos por un monto de 69.2 millones de pesos. Para la rehabilitación y reconstrucción de los 4 mercados en San Gregorio, San Juan Ixtayopan, Santa Cecilia y San Juan Curiosidades, se ha dispuesto ya de un monto de 37 millones. Para las áreas de reforzamiento de estructuras de la unidad habitacional Tlalpan, la reconstrucción de la carretera Xochimilco-Tullehualco, el mejoramiento de suelo de Tláhuac y Xochimilco, así como la colocación de 2 puentes peatonales, se ha cuantificado una inversión de más de 1.000 millones de pesos. Y desde los inicios de este año comenzamos con la fase de reconstrucción de la infraestructura cultural en 58 inmuebles por un monto de 180 millones de pesos, de los cuales 25 ya han sido aprobados en una primera administración por parte de Fonden y han sido en su mayor parte comprometidos para marzo, lo que resta de marzo de este 2018. En coordinación con la Secretaría de Cultura y el Gobierno Federal, se llevará a cabo la inversión de reforzamiento de 152 monumentos históricos hasta por un monto de 572 millones de pesos. También para este año se van a atender 55 instalaciones deportivas, que representa un presupuesto de 35 millones 663 mil pesos para esta tarea, lo cual va a beneficiar a más de 110 mil usuarios. Asimismo, se otorgan financiamientos para la construcción de edificios, para lo cual se han integrado 11 expedientes con el INVI, lo que va a implicar un gasto estimado de más de 500 millones de pesos. Para el caso de la infraestructura física educativa básica de nuestra ciudad, para este año se considera avanzar con la rehabilitación de 345 inmuebles más, en beneficio de 162.861 alumnos, con una inversión de más de 438
438 millones de pesos. Con los recursos de Fondem, en la etapa de reconstrucción se van a invertir 1.274 millones de pesos, lo cual también va a reportar un beneficio sustancial a más de 351.194 estudiantes. Para los trabajos de reencarpetamiento derivados del sismo para 2018, tenemos contemplado ejercer 1.163 millones de pesos para rehabilitar más de 2 millones de metros cuadrados de carpeta en lo que será la recuperación de vialidades y movilidad de la Ciudad de México. En el sector salud, actualmente se trabaja en la sustitución de 4 inmuebles afectados dedicados al servicio de salud pública, que son solamente reforzamientos con una inversión ya también programada. Asimismo, estaremos en la reconstrucción de centros de salud en diferentes delegaciones, como será Magdalena Contreras, Iztapalapa y Venustiano Carranza, así como el reforzamiento de centros de salud, una inversión total de más de 241 millones de pesos. A partir de este año y con los recursos de Fondem, contamos ya este fondo, que es el fondo propio de la Ciudad de México, contamos con un fideicomiso de 2.000 millones de pesos para el aseguramiento de inmuebles de la ciudad, catalogados como vivienda, cuyo único requisito es, como ustedes saben, estar al corriente en el pago del impuesto predial. Con esto está asegurado el trabajo a través del programa Respaldo CDMX y se considera un número de más de 2.1 millones de inmuebles beneficiados en caso de un evento sísmico. Vamos a rehabilitar también 12.000 metros cuadrados de banquetas en las delegaciones Coyoacán, Benito Juárez, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, con una inversión de 31 millones. Tenemos programadas demoliciones de Tláhuac y Xochimilco, más de 800 inmuebles. Esta es una inversión ya calculada en aproximadamente 58 millones. Y como lo hemos venido mencionando con la Fundación Carlos Slim, continuaremos con la construcción de las 400 casas en la zona de Xochimilco y Tláhuac, así como Iztapalapa. Por el rubro de las donaciones, en el rubro de los donativos recibidos por la Ciudad de México, que quede claro, los únicos donativos que se han recibido por parte de la Ciudad de México son los correspondientes a los informes ya presentados, 5.380.000 que fueron aportados a la subcuenta de Fonadem CDMX por parte de los ciudadanos y que están perfectamente ubicados y respaldados en esta cuenta, 5.380.000, 20 millones donados por el grupo Walmart que se han utilizado específicamente para la construcción de las viviendas en las delegaciones Tláhuac y Xochimilco y 25 millones que se han recibido en total, es decir, la suma. 20 millones más los 5 millones son 25.380.047. Más allá de lo que se ha dicho y si hay donativos de otra especie o naturaleza, estos son los donativos que tiene hoy registrados la Ciudad de México. ¿Qué es lo que falta en esta materia de ingresos? Estamos incorporando, por ejemplo, la taquilla que fue de la fórmula E. Hasta este momento todavía no tenemos reportado. Deben recordar ustedes que esta fue una iniciativa precisamente de los organizadores y son los organizadores los que estarán haciendo esta incorporación a lo que será de nueva cuenta el fideicomiso. Ninguna otra forma tiene la Ciudad de México más que este fideicomiso, un fideicomiso que es supervisado, que es revisado. Así que toda esta idea de que hay muchos donativos, los donativos llegaron a México, no a la Ciudad de México. Los donativos que tiene la Ciudad de México son estos que les he mencionado. Y los ingresos que se generaron por la carrera, que fueron aproximadamente 2.700.000 pesos lo que se generó por la carrera. Todos y cada uno de estos recursos están en ese fideicomiso. Y de ese fideicomiso solo puede salir para temas de reconstrucción. No hay ningún otro rubro y, por supuesto, esto también formará parte de la plataforma y de la transparencia
con la que se maneje. Así que para quienes nos han preguntado insistentemente sobre los donativos, ahí está la imagen. Eso es lo que hoy tiene la Ciudad de México en materia de donativos. No hay más recursos que los mencionados. He ido informando puntualmente cada vez que alguna ciudad o que algún gobierno hacía un donativo, se iba agregando a este fideicomiso. Así que esto que les estamos reportando es lo que hay. No hay absolutamente ningún otro recurso que sea de libre disposición por parte del gobierno de la Ciudad de México. Quiero informarles también que como parte de las acciones recientes, el pasado 1 de marzo, se ha integrado el Grupo Interinstitucional de Atención Administrativa Inmediata para atender a las personas afectadas a consecuencia del fenómeno sísmico. Para ello, contamos ya con cuestionarios de diagnóstico socioeconómico y la propia plataforma CDMX. Esto se traduce en que los titulares de todas las dependencias que hoy nos acompañan, los titulares de todas ellas se reúnen de manera constante para realizar las acciones inmediatas a satisfacer y para satisfacer las necesidades de las personas afectadas por el fenómeno sísmico a través de programas sociales, acciones, tareas y, por supuesto, todo lo que tengan a su encargo. Por ello, ya contamos con los cuestionarios de diagnóstico socioeconómico y la propia plataforma para continuar con esta labor. Todos los trabajadores, hoy agradezco a la representación sindical, todos los trabajadores de gobierno, todas las trabajadoras de gobierno, todos los integrantes de gabinete ampliado, seguimos con esta tarea, seguimos con esta labor. Estamos comprometidos, es instrucción permanente para la Contraloría General de este gobierno que se evalúe, que se supervise, que se vigile cada una de las acciones que realizamos en la gestión gubernamental, que se realice precisamente en atención a las personas y con apego estricto a la ley y a la normatividad. La Ciudad de México es, como lo he dicho, la primer ciudad en contar con una agencia de resiliencia y con una estrategia de resiliencia. Por eso vamos a seguir implementando todas las acciones necesarias. Esto no es la tarea de meses. La Ciudad de México, para estar totalmente en una fase final de reestructuración, pues pasarán años, porque hay muchos inmuebles todavía que hay que revisar, sobre todo aquellos que fueron construidos con normas anteriores al 85 y que no podemos dejar en un plano de desventaja. Para este próximo evento de simulacro, contaremos ya con un nuevo protocolo. Estaremos actuando de manera distinta a como llevamos a cabo el protocolo de 2017. 2018 tendrá, pues, nuevas acciones, nuevas tareas, pero lo que puede estar segura la ciudadanía es que no hemos dejado de trabajar ni un momento, no hemos dejado de presentar acciones, no hemos dejado de hablar de la reconstrucción y de la reestructuración de la Ciudad de México. Cada día, cada momento, todos los servidores públicos, hombres y mujeres de la Ciudad de México, trabajadoras, trabajadores, toda la sociedad civil está comprometida, porque hay que reconocer que sigue trabajando con nosotros y que sigue apoyando todas y cada una de las acciones. La Ciudad de México está en una zona sísmica y debemos entender que gobierno y ciudadanía tienen la obligación y tenemos la obligación de seguir realizando acciones, de concientizar, de realizar tareas propias de reforzamiento, de reestructuración, de resiliencia, como hoy lo hemos dejado en cuenta. Hoy, este informe ejecutivo de todas las acciones que hemos realizado en la Ciudad de México, lo estaremos entregando a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, lo estaremos entregando a Naciones Unidas, a quien agradecemos todo el acompañamiento que ha venido brindando a esta capital, y lo estaremos entregando a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para constancia. Así es, no vamos a dejar ni un minuto de trabajar, no vamos a permitir que le suceda a la Ciudad de México lo que le sucedió en 1985. Los que hoy se quejan desde sus posiciones políticas ya tuvieron la oportunidad de evitarlo, pero fallaron,
le fallaron a la ciudad. A 32 años del sismo de 85, a este gobierno le ha correspondido retirar campamentos con miles de personas afectadas, no cientos, como hoy se dice que todavía existen. Todavía estamos en este trabajo, pero nosotros no vamos a fallar, porque tenemos un plan, tenemos una ley, tenemos un programa y tenemos una meta que cumplir, cada uno de nosotros con plena convicción. No se debe de perder de vista la reconstrucción de la Ciudad de México por su población permanente y por su población flotante, equivale a la reestructuración de un país, a la reestructuración de un país completo, de cualquiera de los que quisiéramos comparar, de Centroamérica, de muchos de los países de Sudamérica, de algunos de los de Europa. Es un reto mayor el que estamos enfrentando, pero lo vamos a llevar a cabo y lo vamos a llevar a cabo con éxito, porque hoy están sentadas las bases necesarias, los lineamientos específicos para llevar a cabo exitosamente la reestructuración de la capital de la República, de la Ciudad de México. Muchas gracias, gracias por su apoyo, gracias por su presencia y vamos a seguir trabajando. Muy buenos días.